Hola a todos, mucha atención. Tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Carolina Cruz habla del sufrimiento en medio de los rumores de su separación. Esta semana un programa de entretenimiento aseguró que la relación entre la conductora de Día a Día y Lincoln Palomeque ahora sí llegó a su fin. Desde hace meses se ha venido especulando que la relación sentimental entre Carolina Cruz y el actor de Café con Aroma de Mujer atravesaba por serios problemas. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó o negó nada. Pero, según los presentadores del programa de Canal 1, Lo Sé Todo, la ruptura de la pareja es definitiva y hasta tendrían abogados de por medio para llevar a cabo la repartición de bienes. Por ahora Carolina se encuentra en Bogotá junto a sus hijos, mientras que Lincoln está haciendo una gira internacional por el estreno de su última película, Flow Calle, protagonizada por la cantante Farina. Nos ha contado que, efectivamente, a Lincoln Palomeque y Carolina Cruz le sonó el pitazo final de este partido. Su relación fue lo primero que dijo Ariel Osorio sobre la ruptura. Aunque en un punto del camino han decidido intentarlo, la cosa al final no funcionó, concluyendo que cada uno debía seguir con su vida, brindando lo mejor para cada uno de sus hijos. Final, lamentablemente, una de las parejas más queridas, concluyó el presentador. Carolina Cruz publica mensaje sobre el sufrimiento. Como era de esperar, la presentadora y el actor no han emitido comentarios al respecto, pero Cruz ha venido haciendo una serie de publicaciones en sus historias de Instagram con textos reflexivos sobre la vida, el agradecimiento, los hijos y más. Recientemente, Carolina compartió un mensaje sobre el sufrimiento en el que se lee: "El primer paso para sufrir bien es aceptar que el sufrimiento es una parte normal de la vida. Tenemos que aceptar la realidad que es normal que suframos". El texto de tres párrafos hace hincapié en la importancia de considerar dicha sensación como parte fundamental en las experiencias humanas. Quisiéramos creer que el sufrimiento es una excepción a la normalidad, o sea, que no esperamos sufrir. Así que los problemas nos toman por sorpresa y no anticipamos que el sufrimiento será parte de nuestras vidas. El escrito finaliza diciendo: "No obstante, la realidad de esta vida es que el sufrimiento es muy común y normal. Los problemas y pruebas son una parte normal y regular de nuestra vida. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Hasta la próxima".